Buenas tardes, bienvenidos a este avance informativo de Teleantioquia Noticias. Y en nuestra emisión de las 7:30 de la noche les contamos que una investigación por el ingreso ilegal de pólvora al estadio Atanasio Girardot y las fallas en los controles anunció el alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria, tras el partido disputado entre Atlético Nacional y River Plate, en el que un joven de 27 años perdió los dedos de la mano. El mandatario local explicó que usarán todas las herramientas permitidas por la ley para sancionar a las personas que hicieron uso de la pólvora a través de la mesa de fútbol que se reunirá mañana a las 10:30 de la mañana. Y continuando con información del estadio Atanasio Girardot, les contamos que por su parte la Policía Metropolitana aseguró que se realizaron los controles de costumbre con los tres anillos de seguridad en los que se interceptaron los elementos prohibidos de ingreso al estadio. A pesar de esto, el general José Gerardo Acevedo reconoció que hubo una falla que será investigada, dado que la primera hipótesis es que la pólvora estuviera al interior del estadio días antes del operativo. Más información ampliada en nuestro informativo de las 7:30 de la noche. Continúen con la programación de Teleantioquia, mi canal.